Hmm. Hola, muy buenas tardes a todos, a todos los que se conectan esta tarde de sábado, eh, en esta tarde de sábado de día primero, sí, estamos a, a, a primero de, de julio, de agosto digo, de agosto, saludos a todas las personas que se conectan, eh, veo que se conectan de estaba viendo que de monterrey de tecama de san pedro coahuila a todos los que se conectan de aquí de netzahualcoyotl de donde más de tecama que habíamos dicho y bueno <coughs> Así es, aprendiendo juntos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que se conectan. La verdad es que me da muchísimo gusto que estén conectadas las personas que se conectan. Gracias, gracias por conectarse. Eh, si ustedes me preguntan de qué vamos a hablar hoy, no sé. No, sí. La verdad es que... Estaba pensando y lo platicábamos la ocasión anterior. Saludos, mm. mi querido Felipe. Felipe... Hola, Anita. Saludos. Eh, Vero Estrada. Saludos. Desde Mérida. Anita. Saludos. Eh, Maribel Aragón. Eh, de Huancayo. Felipe. Saludos. De Cusco, Maribel Aragón, de Coahuila, de Torreón. Bueno, a todas las personas que se conectan, pues gracias, bienvenidos y estamos aquí conectados para, para recordar a todas las personas que eh, de Georgia, USA, también. Eh, pues antes que nada eh, saludarlos a todos del norte de Carolina a todas las personas que están conectando y darles la bienvenida. La vez anterior en el programa anterior que el martes pasado tuvimos estuvo aquí la psicóloga del Nev. Comentábamos algo sobre la culpa que es uno de los puntos importantes por las cuales el ser humano a veces no podemos tener una paz interior y que ese es el motivo por la cual a veces nos impedimos tomar decisiones correctas eh, a veces no sabemos ni, ni qué hacer para sentirme bien o si no decido me siento mal y bueno eh, yo comentaba anteriormente que iba a hablar algo así sobre la culpa porque es precisamente por ese sentimiento de culpa que las personas pareciera ser que nos cuesta trabajo tomar decisiones, nos cuesta trabajo eh, tomar decisiones y que estas decisiones que estamos tomando, pues desafortunadamente, eh, a veces la gente me pregunta: ¿bueno, y cómo se toma una decisión? ¿Cuál es la decisión correcta? Yo siempre he dicho que la mejor decisión es la que tú tomas. La mejor decisión es la que tú tomas. Si aciertas a lo que tú quieres, eh, fue lo correcto. Y si tú no aciertas a lo que tú quieres, también fue lo correcto. El problema está en que a veces los seres humanos, por miedo a sentir ese dolor, ese dolor que tenemos, que, que, que surge, ese miedo a volver a sentir el dolor, por las decisiones que tomo, esa, ese miedo al que van a pensar los demás por la decisión que tomé. En, eh, no tomo decisiones. A veces re, se acerca la persona a preguntarme qué es lo más recomendable, qué es lo más sano, qué es lo que yo más... Eh, que me recomienda como para tomar una decisión. Y yo escucho a las personas y lo primero que me dicen es, es que no quiero equivocarme. Y ya desde ese momento estamos hablando de una persona con un ego muy grande, de que le importa mucho la imagen o la apariencia que quiera dar por la decisión que quiere tomar. Si tú quieres tomar una decisión buscando satisfacer tus deseos, lo que tú quieres, lo que tú buscas, la realidad que tú quieres llevar a cabo y ejecutar, pero al mismo tiempo quieres complacer y satisfacer a los demás sin manchar tu imagen, el concepto que tienen de ti, entonces nunca vas a poder aprender a tomar decisiones y además la decisión que vas a tomar no va a ser la más sana, la más correcta. No puedes buscar satisfacerte a ti y satisfacer a los demás al mismo tiempo. No se puede, no se puede. En tu vida, tú generas tu propia realidad, la vida que tú quieres vivir, estar haciendo lo que tú quieres hacer, compartir lo que tú quieres compartir, eh, viviendo lo que tú quieres vivir. Lo importante es que tú te sientas bien. Eso es lo más importante, que tú te sientas bien por la decisión que tomes. El problema es que cómo, cómo sé que lo que yo estoy haciendo eh, está bien o no está bien. Hace poco platicaba con el grupo de psicoterapia que tenemos aquí, que tenemos aquí, precisamente esa situación qué es bien, qué está mal, si tomé bien mi decisión o tomé mal mi decisión, no sé si estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, me callo o hablo, y si hablo, ¿qué digo? Eh, y si se enojan los demás y si no se, y se molestan, si no se molestan los demás, en fin. Entonces, eh, se vuelve un... La mente se vuelve una, una licuadora, se vuelve una mezcolanza. De, de ideas, de conceptos que te llevan a no tomar la decisión que realmente tú quieres tomar. Primero tendríamos que partir, bueno, que tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Y qué es bien y qué es mal? Estamos en un mundo dual, en la enseñanza ancestral, eh, lo que es bien y lo que es mal, lo que es arriba, lo que es abajo, lo que es luz, obscuridad, hombre, mujer, positivo, negativo, eh, el bien, el mal, eh, bendecir, maldecir, todos estamos en un mundo dual. Todos estamos en un mundo dual. Y como estamos en un mundo dual, difícilmente... Podrás mantener lo que mucha gente te dice, es que tienes que mantener un equilibrio. Cuando yo he escuchado a personas decir, es que mantener un equilibrio, 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 es un concepto de la New Age. La New Age te dice que mantengas un equilibrio. Y yo le digo, pues no podemos ser trapecistas en nuestra vida eh, emocional, no podemos ser trapecistas en nuestra vida espiritual. Esto no se trata de equilibrio, se trata de que te armonices contigo mismo. ¿Qué es lo que tú quieres para ti? ¿Qué es lo que tú buscas para ti? Ajá. ¿Qué es lo que tú buscas y quieres para ti? ¿Qué es lo que tendríamos que partir? ¿Qué es lo que tú quieres? Ajá. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Eh, la vida es muy corta. La vida es muy corta. Y al ser la vida muy corta, eh, en verdad o en realidad, pues al ser la vida muy corta, pues creo que tenemos que vivirla plenamente. A eso veniste, a experimentar. A esto veniste, a vivir, veniste a oler, veniste a observar, veniste a escuchar, veniste a tocar, veniste a saborear, veniste a lo que veniste y a lo que veniste fue precisamente a eso, a que tú te conviertas en lo que tú quieres convertirte, a que tú te transformes en lo que tú quieres transformarte. Este, sí, sí existe la dualidad en el ego, y parece, pero ahí está el problema, uh -huh. Ahí está el problema. Que quieres ponerte en medio en la dualidad ¿sí? con el ego. Y no, no podemos estar viviendo. Ya algún día les hablaré de la dualidad. Ahorita, por lo pronto, lo más importante es que definas qué es bueno y qué es malo. Y fue algo que estuve comentando la semana pasada con los grupos que tenemos aquí, de, 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 de los grupos que tenemos, donde qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y yo comentábamos, y comentábamos los que estaban aquí, ¿qué es bueno? Bueno es lo que me da bienestar. ¿Qué es malo? Malo lo que me da malestar. Bueno, ¿y qué es lo que me da bienestar? Uh -huh. Lo que me da bienestar es que todo lo que yo diga coloque mi existencia en todo lo que yo diga. Si yo dije, voy a transmitir un programa hoy sábado y estoy aquí transmitiendo el programa este sábado pues estoy aquí y eso me da bienestar ¿por qué? porque independientemente de que haya cumplido la palabra que yo dije y que eso te convierte en una persona íntegra eso es lo que te va a llevar siempre a provocar bienestar que donde yo ponga mi palabra esté mi existencia o donde esté mi existencia previamente puse mi palabra si yo dije yo voy a amar plenamente, voy a amar plenamente. Y ahí coloco mi existencia y no me va a pesar. Y no me va a pesar, y no me va a pesar porque es una decisión consciente que yo tomé. Es una decisión consciente que yo tomé. Eso es lo que me va a dar bienestar. Si yo dije y decidí... Hoy voy a, como voy a transmitir con ustedes en vivo y lo estoy haciendo, me siento bien porque eso fue lo que yo elegí y estoy haciéndolo. Si yo elegí compartir eh, en un grupo de neuróticos anónimos y estoy compartiendo en el grupo de neuróticos anónimos porque yo así lo decidí, entonces... Eh, hay bienestar porque yo lo decidí. Si yo decidí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: si yo decidí robar, es mi decisión, lo dije y estoy robando, claro que hay bienestar. ¿Por qué? Porque me estoy colocando donde yo lo dije. Por eso a veces la gente dice es que no entiendo por qué, si son como son estas personas, eh, son, son felices y por qué no les pasa nada, porque ellos lo no decidieron y lo están haciendo. Porque ellos lo decidieron y lo están haciendo. Por eso se sienten como se sienten. Hay que estar en esas personas. Si tú dices. Eh, si tú dices. Eh, voy a hacer un servicio y no lo haces, es obvio que hay malestar. ¿Por qué? Porque tú pusiste tu palabra en el servicio y no lo estás haciendo. Si tú pusiste tu palabra en que voy a practicar los pasos y no estás practicando los pasos, solamente estás siguiendo a perder el tiempo, sentada en tu grupo, agarrándolo como un mecanismo de defensa para poder justificar tu... Tu mediocridad que tienes en tu hogar y en tu propia vida, donde nada más llegas, vomitas todo lo que tienes, pero sigues siendo el mismo la misma en tu casa y no practicas un camino de transformación donde verdaderamente sabes que tienes que poner en juego toda tu estructura mental, todo tu esquema de ideas, todo tu sistema de creencias, a pesar de que esto te duela, entonces estás. Hay bienestar, ¿por qué? Porque estás a lo que fuiste, pero si agarras tu grupo como un club social o agarras tu grupo como un lugar donde como me siento solo en mi casa, pero aquí ya tengo amigos, pues entonces llego y me pongo a agarrar amigos porque en mi casa me siento sola. Aunque no practique ni pasos, ni tradiciones, ni conceptos, solamente lo estoy agarrando como un club, club social. Donde yo coloque mi palabra y yo esté ahí, eso me da bienestar. Si yo dije, voy a llamar a mi pareja y la estoy llamando, hay bienestar, porque fue lo que yo decidí, fue lo que yo quise hacer. Fue lo que yo elegí hacer y por lo tanto hay bienestar. Si yo dije, ya no quiero nada con esta persona y ya no estoy viviendo nada más que como padres, por ejemplo, y si fue mi novio o mi novia y ya no tengo ningún vínculo con ella, claro que hay bienestar. ¿Por qué? Porque dije, se acabó y se acabó. Por lo tanto hay bienestar. Pero si digo que se acabó y estoy mandando mensajes, estoy recibiendo mensajes y hago como que la veo, o hago como que nos encontramos, o hacemos como que sí, pero no, no, pero sí, y vamos a darnos una oportunidad. Y perdones que ese mensaje no era para ti, era para otra persona, pero aprovechando, ¿cómo estás? No, pues ya estoy bien, ¿y tú cómo estás? Pues más o menos, y quisiera platicar. ¿Platicamos? y sí, vamos a platicar. Y otra vez se vuelven a vincular en esa. Esa relación torcida, ¿cómo va a haber malestar si tú dijiste un. ¿Cómo va a haber bienestar si tú dijiste una cosa y haces otra? Ajá. Pero con sana distancia. Ok, entonces. ¿Qué me va a produce bienestar lo que yo elija para mi vida? ¿Qué me produce malestar? Que esté yo haciendo lo que yo no elegí o lo que elegí no lo esté cumpliendo. Eso es lo que me produce malestar. Desafortunadamente y aquí es donde vienen varios problemas. Por ejemplo, me decían, "Es que estos estos andan. Son compañeros y andan." Les digo yo, "Y ya saben que no faltan los que andan cuidándole las nalgas o les andan cuidando el pájaro a los compañeros. Se sienten los supervisores generales de las nalgas de las compañeras o los supervisores generales de del pájaro de los compañeros. Ya saben. Bueno, aquí no hay de esos. Bueno, sí, sí hay. Pero están en un país muy, pero muy, pero muy lejano. Mm. Y yo les digo, ¿y tú qué te metes? Pero es que ellos andan como si nada. Pues es que si ella lo eligió, si él lo eligió, y los dos están en la decisión que ellos tomaron, entonces, ¿por qué va a haber malestar en ellos? Más bien... Lo que tú tienes es envidia de verlos que ellos eligieron esa relación como amantes, como, lo que, como pareja, como novios, como lo que tú quieras, pero ellos lo decidieron. Y si ellos lo decidieron consciente o inconscientemente como ellos lo hayan querido hacer, por eso hay bienestar en esos momentos. A lo mejor el día de mañana descubren que no era lo que querían. A lo mejor el día de mañana descubren que no era lo que querían, que no ellos no eran lo que buscaban. Pero por el momento, ellos pusieron su existencia, sus acciones, su cuerpo, lo pusieron donde pusieron su palabra. Y ahí donde pusieron su palabra, y están ellos, ellos lo decidieron, por lo tanto hay bienestar. Que no fue lo que decidió el grupo. Ah bueno, esta es otra situación. Pero lo que ellos decidieron ellos lo eligieron y por lo tanto aunque no te agrade a ti eso les da bienestar a ellos en otras palabras qué es lo que me da qué es lo que me da bienestar lo que me da bienestar es que yo donde coloque mi palabra coloque mi acción que yo donde estoy, si yo dije, lo cumplo y si yo lo estoy cumpliendo es porque lo dije. Una decisión consciente. Y esa decisión consciente es la que me da bienestar. Desafortunadamente los grupos juzgan las cosas como buenas y como malas. Hay cosas buenas, cosas malas. Y entonces me dice, bueno, entonces matar a la gente es malo. Bueno, es malo para ti, y para mí, porque seguramente tú y yo no lo elegimos. Pero si el asesino elige matar y él mata, él no le produce conflicto. Te produce a ti, me produce a mí, porque eso no está en nuestro universo, matar a las personas, pero si el asesino elige matar y él mata, él le produce bienestar. A nosotros nos produce malestar esa acción, porque esa no está en nuestro universo, no está en nuestra existencia. Si ella decide tener sexo con un marido que no ama, pero que está ahí solo por interés o por conveniencia, pues eso le va a producir bienestar a ella. Porque eso es lo que ella ha elegido. Pero si tú no eliges, tú el, si tú dices que no te vas a acostar con nadie por interés y sin embargo estás con alguien solo porque te mantiene, estás en contra de tu propia palabra y por lo tanto cada que tienes sexo con esa persona que tú dijiste que nunca te acostarías con alguien que no amas, aunque sea tu marido, aunque sea socialmente aceptado, aunque culturalmente sea reconocido por un documento, pero está fuera de tu palabra, va a haber malestar en ti. Va a haber malestar en ti. Y ese es, creo, las principales situaciones. Eh, eh, princip principales puntos que tenemos que considerar: que a veces no nos damos cuenta, y que a veces no nos damos cuenta que esa es eh, parte de nuestra existencia. Que no hay malestar o eh, hay bienestar, pero no sabemos de dónde viene. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que el bienestar son actos externos, porque me enseñaron que el bienestar son actos, eh, el bienestar o el malestar me lo dan actos externos y no, no me lo da el bienestar o el malestar actos externos. Lo que a mí me da bienestar o lo que me da malestar es si ese acto yo decidí hacerlo o si ese acto yo elegí no hacerlo. Si yo elegí hacerlo por muy perverso, por muy pecaminoso, oscuro, sucio, cochino, como le quieran llamar, ese acto, si yo lo decidí, me produce bienestar. Si ese acto, por muy bondadoso, caritativo, servicial, tierno, dulce, que sea ese acto, pero ese acto yo no decidí hacerlo, estoy ahí solo por complacer a, a una bola de manipuladores o al colectivo social, al colectivo, ese acto, por muy bondadoso que sea, no me va a dar bienestar porque yo no lo elegí. ¿Se dan cuenta de la importancia que es mi elección? No era como nos dijeron, de que los actos se van dividiendo, actos buenos, actos malos, no, porque inclusive lo podemos ver en los defectos de carácter, recordarán, que los defectos de carácter son Actos, uh -huh. los defectos de carácter son acciones, ¿eh? porque eso es lo que son: los defectos de carácter son acciones que están basadas en el placer y la comodidad. Las cualidades están basadas en el dolor, en el trabajo, en la constancia, romper un patrón de comportamiento. Eh, que es aprendido y desaprenderlo, claro que duele. Y llevar a cabo un patrón que ha sido placentero y ha sido como durante muchos años, claro que no quiero dejarlo. Yo, para mí es placentero. Uh -huh. Para mí es placentero. Por eso, eh, los defectos de carácter, aunque quien los tiene goza con ellos, quien sufre son los que están a su alrededor. ¿Puedes transformarlo? Sí, tú lo vas a transformar, aún así sean placenteros. ¿Cuándo? Cuando estos comportamientos o patrones de comportamiento ya te hagan desgraciado como consecuencia de que los otros están reaccionando a tu, a tu comportamiento. Cuando los demás ya sufren. Cuando los demás ya sufren por. Eh, por tu proceder, entonces reaccionan y eso es lo que te hace desgraciado, y como consecuencia, ahora sí puede que estés dispuesto a transformar ese patrón de comportamiento, pero antes no vas a transformar ese patrón de comportamiento, uh -huh. no lo vas a elegir. Te va a producir placer, te va a producir bienestar. Ajá te va a producir bienestar estarlo haciendo hasta que un día los demás reaccionan por tu comportamiento y entonces te, ya no te produce bienestar aunque tú lo elijas bueno aparentemente tú lo eliges realmente quien lo ha elegido todos tus patrones de comportamiento fue, fueron ciertos un piloto automático que desde niño o que desde niña usó esos mecanismos de defensa para poder, este, que usó esos mecanismos de defensa, pues para poder, este, satisfacer ciertas necesidades, ajá, ciertas necesidades. Entonces, lo más, lo más importante, ajá, lo más importante es que tú elijas. ¿Qué es bien? Bien es lo que yo elijo. ¿Qué es mal? Lo que yo elijo. La calidad de los actos que tú elijas para ti, lo que no quieras para ti, eso determina tus valores, tus principios. Eso es bien importante. Eso es lo que determina tus valores, tus principios: qué tanto oro, qué tanto brillo, qué tanta luz hay dentro de ti. Pero que quede claro: lo bueno es lo que yo elijo, lo que me da bienestar y lo que me da malestar es lo que yo no elijo. Lo que tal vez, o lo hago solo por complacer a otros. Y es lo mismo que sucede con la culpa. Déjenme decirles que la culpa, en sí, en sí, en sí, el sentimiento de culpa, ojo, que quede claro y escuchemos, dije sentimiento y sentimiento, acuérdense que termina en miento. El sentimiento de culpa no existe, es una creación del ser humano. Si ustedes me dicen la alegría, la alegría sí existe. Si ustedes y yo hablamos del resentimiento, claro que existe. Porque estoy haciendo presente un acto del pasado. Uh -huh. Si ustedes me hablan del afecto, el afecto sí existe. El amor, claro que podemos hablar de amar y claro que existe. Uh -huh. Y miren, ahorita si me hacen preguntas ni las estoy leyendo, así es que olvídenlo, olviden, estoy concentrado en lo que les estoy diciendo. Eh, si tú y yo hablamos de la ira, la ira sí existe. Si ustedes y yo hablamos del miedo, el miedo sí existe. Ajá. Claro que el miedo existe, claro que la ira existe, claro que la alegría existe, el afecto existe, el resentimiento existe. Pero el sentimiento de culpa no existe. El sentimiento de culpa es un invento del ser humano. Es un invento que creó las iglesias para poder someter al ser humano. Cuando los ejércitos fallaban, entraban las iglesias a someter al ser humano, usando su ignorancia. Usando su ignorancia para someterlo. Y era mucho más barato someter a los pueblos a través de la iglesia que a través de las guerras. Era mucho más barato. Uh -huh. Ajá. Ahora, entonces, si el sentimiento de culpa no existe, entonces ¿cómo le podemos llamar a ese acto donde he dañado, donde he lastimado, donde... bueno. Vamos a hablar que la, la palabra culpa es un término que inclusive en otras culturas, en culturas ancestrales y en otros países, la palabra no existe. ¿eh? Ustedes pueden ir a Nepal y la culpa no existe. Ustedes pueden ir con los, con, con los quechos y, y, y ellos la palabra culpa no existe. Ellos la sustituyen con la palabra deuda. Puedes sentirte endeudado. Las deudas se pagan, pero la culpa nunca. Por eso desde que nacen te endosan la culpa. Y te dicen por mi culpa, por mi culpa. Y ahí vamos de tarugos a generar la culpa, a programarlo como un patrón de comportamiento en nosotros. Y hasta te hacen responsable, es que tú naciste con el pecado original, es que Adán y Eva, y yo qué pinche culpa tengo de que el Adán le haya, haya sido un arrastrado y se dejó llevar por la Eva, y la Eva que haya sido una. Eh, que bueno, una mujer que hizo caso a una serpiente, que esta serpiente que representa el ego le dijo que ella llevara. y A ver. A mí no me metan en sus enjuagues. Ajá. La culpa no existe, la culpa, la culpa no es más que soberbia y orgullo al revés, si lo podemos llamar así. Es orgullo al revés, porque cómo yo me equivoqué, cómo yo hice lo que hice, por qué no hice las cosas perfectas, cómo yo, si soy de lo que mejor echó el Creador a este planeta, me pude haber equivocado, cómo yo, si soy de lo mejor que está en este plano, soy el Hijo consentido del Creador y yo, como Hijo del Creador, Ando creando estupideces, ¿cómo es posible? Se dan cuenta. Se dan cuenta. Este... No, Eva, tú no, otra Eva. Otra Eva. Estoy hablando de otra Eva. <laughs> saludos, Eva. Saludos. Entonces, claro que el, eso que le llamamos este culpa no es más que orgullo al revés entre más culpable te sientes lo único que está reflejando es la soberbia tan grande que tienes ¿Ah? entre más culpable te sientas lo único que está reflejando es la soberbia tan grande el orgullo tan grande y la falta de humildad tan grande que tienes Sí, con miseración al revés. Ajá. ¿De qué te sientes culpable cuando el ser humano no nos equivocamos? ¿De qué te sientes culpable? ¿De qué te sientes culpable si no naciste so sabiendo? ¿Crees que no debiste de haber cometido errores y o problemas? ¿Piensas o supones que debiste haber sido la hija perfecta y como no lo fuiste te sientes culpable? ¿Y te empiezas a flagelar porque no fuiste la hija que, que tu ego hubiera querido ser? ¿Piensas que no fuiste la esposa que hubieras querido ser y te sientes culpable? piensas que no fuiste la hermana perfecta y por eso te sientes culpable cuando tú supones que debiste de haber sido perfecta porque casi casi veniste no a experimentar la vida sino a lucirnos tu vida piensas que 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 que, que, que te mereces sentir culpa porque ni siquiera fuiste el amante que hubieras querido ser y hasta tu amante te dio una patada en el trasero y te batió. Hombre, o mujer, perro, lo que seas, no importa. Pues está bien. O sea, te percatas. O sea, te percatas. Eh, la magnitud de la soberbia que se tiene solo porque nos, en, nos sentimos culpables, porque no correspondí casi, casi a mi linaje de perfección. Nadie nació sabiendo. Nadie. Nadie nacimos sabiendo. Aquí aprendimos. Aquí aprendimos. Aquí aprendimos a vivir. Aquí aprendimos a tener un concepto de Dios. ¿Cómo? Primero agarrando un concepto prestado de nuestros padres. Un concepto prestado de nuestras... Un concepto prestado de nuestros de nuestros abuelos, un concepto prestado, prestado, prestado. Entonces primero agarraste el concepto de ellos, para que después conformaras tu propio concepto. Así era. Te aprendieras. Que aprendiéramos a vivir. Aprendiéramos a vivir a través de experimentar. Aprendiéramos a ser hermanos, experimentando la relación con los hermanos. Aprendiéramos a experimentar eh, ser hijos con, nuestro, con nuestros padres. Y claro que te vas a equivocar claro que, que, que vamos a cerrar, claro que nuestras relaciones no son refinadas en un principio pero acaso no es a través de estos golpes, a través de estas experiencias dolorosas, a través de estas, eh, de estas caídas emocionales que se va refinando nuestro sistema de creencias y vamos mejorando nuestra relación con nuestro padre y con nuestra madre? ¿Acaso no es así como vamos aprendiendo? ¿Acaso no es así? A través de las caídas, a través de que de que no sabes amar y que aprendes a través de las experiencias donde te engañan, e engañas, donde te mienten, tú mientes, donde tú eh, dependes, dependen de ti, donde tú necesitas y te necesitan, donde manipulas y te manipularon. No es así, a, tra a través de esas experiencias que tú aprendes a relacionarte en pareja, ¿dónde y quién te dijo que tenía que ser perfección? No te equivocas, estás aprendiendo. No hay errores. Solo hay enseñanzas. Y hombres y mujeres que se fortalecen. Y hombres y mujeres que hay dentro de ellos ese, esa necesidad de aprender y de conocer. No afuera, dentro de ellos. ¿Qué es la culpa? No sé perfecto. ¿Qué es la culpa? No ser el hombre o la mujer perfecta. ¿Por eso te flagelas? ¿Porque no abrazaste? No sabías. ¿Porque no besaste? No sabías. ¿Porque no estuviste cuando te necesitaron? No sabías. No sabías, estás aprendiendo, estás aprendiendo a vivir. Empezaste por usar este, este cuerpo, la botarga que se te dio para que aprendieras a vivir en este plano. ¿De qué te sientes culpable? Porque no amaste a tus hijos como tú supones que debiste haberlos amado, y hoy que no están, te flagelas y te estás dando con todo solo porque no, es que no fui la madre o no fui el padre, ya así se aprende. ¿Por qué? Porque no era tu necesidad, a lo mejor no querías hijos, a lo mejor no querías hijos. ¿Cómo vas a, amar a tus hijos si no? ¿Cómo vas a amar a tus hijos si no querías? ¿A cuántos hijos le meten culpa a sus padres diciéndole, pues si estoy así es, es porque tú me has educado? Y si no me querías, ¿para qué me tuviste? Y yo les he contestado en algunas charlas: mira, cuando tu hijo te diga, ¿para qué me tuviste? O tu hija te diga, ¿para qué me tuviste? Dile, yo no te quería tener. Yo nada más quería coger, yo no quería tenerte. Punto. Se me fue. Se me chispoteó, decía el chavo. Pero yo no te quería tener, pero ya estás aquí. Ahora tenemos que aprender tú, usted, su rol de hijo y yo mi rol de padre. Vamos a tener que aprender juntos. Y en la enseñanza y en el aprendizaje, en ese proceso de aprendizaje, tanto usted como yo nos vamos a equivocar. Usted como hijo y yo como padre. Nos vamos a equivocar. Y va a haber errores, muchos. Que yo no les llamo errores. Yo les llamo enseñanzas, aprendizaje. Bueno, así le llamo yo. Claro, no va a faltar que se siente el que tiene el derecho de arrojar la primera piedra. Y a veces en esos lugares donde, a ver, como yo le he dicho, un camino espiritual sirve para que te liberes de la culpa. Cuando tú vayas a un lugar donde en vez de liberarte de ese sentimiento que es inventado y creado, te meten sentimientos de culpa o te dicen estupideces lo que el otro supone que debe de ser tu vida, que nadie te tiene que decir cómo debe ser tu vida, tú lo eliges a través del ensayo y error. Que ningún atarantado te diga qué hacer o qué no hacer, tú elígelo. Por eso empecé esta charla diciéndote, lo que tú elijas te da bienestar, lo que tú no elijas no te da bienestar. Si tú eliges irte a tener una relación extramarital en vez de irte al grupo a hacer un servicio, pero tú elegiste esto, esto te da bienestar. Porque si tú, en vez de hacer lo que tú querías, que es irte a acostarte con la fruta de la colonia, te vas al grupo a hacer servicio, va a haber malestar haciendo servicio en tu grupo porque eso tú no lo querías. Tú te querías andar de alegre, florido y carnavalero allá. Y eso era lo que tú querías, pero solo por quedar bien o porque Dios me vaya a castigar, no, mejor me voy para allá. No, Dios no te castiga, tú te castigas siempre dejando de ser tú para complacer a una bola de atarantados que ni siquiera nos estamos fijando si lo haces o no lo haces. A nosotros nos viene guango tu vida. Y si en algún lugar, como en un grupo, están muy al tanto de tu vida, es porque es a través de fugarse en tu vida que ellos no quieren ver la propia. ¿Para qué? Para no ver el relajo que tienen en su existencia. Por eso están al tanto de tu vida. Saludos, hermano. Saludos, carnal. Saludos. Si ¿Sí me explico. Lo que quiero dar a entender con todo esto es, la culpa no existe, tú la inventaste. El mismo maestro lo dijo, que arroje la primera piedra aquel que esté libre de culpa. Y si ya muchos han estado arrojando la piedra, ojo, todo juicio que tú formules a otros, tarde o temprano dicho juicio se volverá a ser tu persona cuando estés tú colocado en esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con el juicio que formules hacia otro. Mucho cuidado. Eh, yo creo... La culpa es, no es, es un invento. Yo creo que nadie quiere provocar daños a los demás y a uno mismo de, de, con toda intención. A veces lo hacemos, bueno, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. A veces solo hacemos lo que aprendimos. Y creo que lo más sano en este tipo de situaciones es no llamarle culpa, llamarle deuda. Si te sientes endeudado, con las personas, entonces vamos a ponernos a trabajar con nosotros. Empieza por pagar las deudas que tienes contigo. Empieza por pagar las deudas que tienes con los demás. Empieza por decir, eh, esta transmisión que voy a hacer es para pagar la deuda que tengo con todas las personas que lastimé con mi vida egoísta. Esta, este servicio que voy a hacer va a ser para pagar deuda de aquellas ocasiones que lastimé a aquella mujer o a aquel hombre, o este pago que voy a hacer de, de el apartamento, el departamento que tengo, con esto, pago deuda de aquellas ocasiones en que la gente creyó en mí y yo los defraudé. Y así te puedes ir pagando las deudas. Y así te puedes ir pagando constantemente las deudas con todo y con todos. Pero también tienes que pagar deudas que tienes contigo por haberte exigido ser lo que no eras. <laughs> Hola Fernando Cruz, saludos. Eh... Es contigo. Paga tus deudas. Creo que lo peor que pudiste haber hecho es haber puesto las decisiones de tu vida en manos de otros. Eso fue lo peor que pudiste haber hecho. Decide tú tu vida. Dejemos de ser borregos solo para encontrar a alguien a quien con quien justificar nuestra decisión. Hazte responsable de tu existencia. Hazte responsable de tus decisiones. Y cuando tomes una decisión, tómala desde tu ser. Si acertaste a lo que tú querías, aprendiste algo. Y si no acertaste a lo que tú querías, también aprendiste algo. Estamos en evolución. Estamos en crecimiento. Ya deja de estar preguntando, padrino, padrino, ¿qué hago? ¿Que aquel está igual o peor que tú? A veces nos ayudan a tomar decisiones para que no nos pongamos mal. Y no. La vida es un proceso de, de aprendizaje constante. Vívelo. Vívelo. Pero sé tú quien lo vivas. Que al final nada más te tengas que arrepentir de lo que no hiciste. No, te, no, no, no se vale morirnos y irnos de aquí eh, arrepentidos por lo que hicimos. No, que nuestro arrepentimiento sea por lo que no hicimos, no por lo que hicimos. Yo ya les dije que yo a los gusanos no les voy a dejar nada. Nada les voy a dejar. Nada. No le dejen nada a los gusanos, vívanlo. Exacto. De lo que dice mi amigo Osvaldo Nadal. Nadal, saludos hasta Argentina. Deja de estar preguntando y anímate a equivocarte, efectivamente. Deja de estar preguntando y anímate a equivocarte. ¿Y qué con que te equivoques? ¿Sabes qué te duele? Tu ego, tu apariencia, tu imagen, tu máscara, el personaje que quieres vendernos, de lo que quieres aparentar que crees que eres. No. Lo más importante eres tú. Lo más importante. Entonces, la culpa no existe. Ni tampoco metas culpa a otros seres humanos. Porque además es una palabra que además prontamente ya ni siquiera va a funcionar. Prontamente. El planeta está cambiando. El sistema de creencias está cambiando. Y... Y entonces, y aquí una miedosa, si le digo eso a mi hijo se me suicida, sí, pero va a ser decisión de tu hijo Marisol, no es tuya. Y además tu hijo ni siquiera es tuyo. Más bien te tiene bien amenazada. Aprendamos a equivocarnos, pero que seamos nosotros. Elige ser tú. Prefiero estar con, como les decía hace poquito, pendejo pero original, Ajá. <laughs> y no perfecto, siendo los demás. Entonces, sé tú, aprende a ser aprendiz, aprende a ser tú, aprende a, a ser tú quien coloque tu vida. Donde tú lo eliges, ¿vale? Y pues bueno, el próximo martes vamos a hacer una transmisión aquí. Eh, lo más seguro es que el próximo martes tenga aquí a una amiga de Colombia que juntos ella tiene un programa de radio eh, allá y pues va a compartir con su servidor el próximo martes. Eh, aquí vamos a estar transmitiéndonos y pues vamos a estar aquí compartiendo juntos mi amiga y su servidor eh, algunos temas vamos a ver todavía el tema pero lo más seguro es que ellos estemos compartiendo juntos para el próximo martes que es un día que yo he elegido para estar con ustedes vale no me pregunten la hora, porque a veces es a tal hora, a veces a tal hora. Entonces, eh, generalmente ustedes saben que es de 5, 6, 7, 8. Pretendemos que sea a las 6 de la tarde, ¿ok? Entonces, bueno, eh, un kilo de rayos desapendejadores. Ya te la aprendiste, Nadalé, eh? ya te la aprendiste. Tú, Sergio y Eduardo son los argentinos que están aprendiendo. A decir chingaderas a lo mexicano. <laughs> Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Vamos a disfrutar de este fin de semana. Yo sí lo voy a disfrutar. La verdad he estado, estuve muy cansado. Y, y pues vamos a descansar. Vamos a descansar como rompiendo la rutina. Entonces, cuídense mucho. Pórtense mal, pero cuídense lo bien. Pórtense mal, pero cuídense lo bien. Y, y recuerden, no le dejen nada a los gusanos. Este, que todo sea acá entre humanos. <laughs> Nos vemos. Hasta pronto. Bye.